Incluso estamos en esa dinámica. Yo agradezco a Carlos, en el momento yo, por mis primeros jugadores la semana pasada, a Chuy esta responsabilidad de dar la cara al ciudadano y de decirles qué es lo que han hecho cada uno de ellos desde su propia trinchera. Yo creo que los procesos electorales ya se van a ver, salió la convocatoria, ya salió el método de desaprobación para la selección de candidatos en todo el estado de Coahuila. Se presentó antier la propuesta ante el Instituto Estatal Electoral. Viene para Torreón un centro de votación con elección interna con democracia activa, que es finalmente lo que nos ha estado preguntando de manera permanente. La convocatoria sale hasta el 4 de agosto. Vamos a esperar los términos de partir la convocatoria. El método de selección para Torreón es elección directa. Activa en un centro. ¿Cuántos miembros activos? Tenemos 1250 miembros activos. ¿La formación de la planilla? La formación de la planilla, bueno, va a tener el candidato la responsabilidad de cada quien que participe. Tendrá la responsabilidad de armar su planilla y presentar planilla completa a la militancia para. Ahí se incluye la inclusión de la unidad a través de la. Habrá un ejercicio en todos los municipios, todos harán su propio esfuerzo y los candidatos locales, los precandidatos, los que pretendan participar, para hacer resumas. Esto es resumas finalmente, ¿no? Yo estoy seguro que vamos a lograr ejercicios buenos de candidaturas fuertes, candidatos fuertes. Pudieran darse medidas únicas, ¿por qué no? En un ejercicio interesante interno. ¿El Iniciatorio no se convertirá en delegación para evitar que la nómina de un gran? Ya es el decir de algunos funcionarios de la propia administración que dicen la nómina pesa. No, yo ahorita en este momento no estamos pensando en un ejercicio de ese tipo entre todos los otros municipios, los que hicimos antes en otros municipios, pero ya estamos haciendo la función. Vamos a darle seguimiento, lo que vamos a hacer es evitar finalmente de la manera de lo posible que cualquier presión o cualquier situación externa, la propia voluntad de la militancia influya en el proceso. Estoy convencido de que en Torreón hay condiciones para llevar a cabo un proceso de selección de candidatos sólido, limpio, transparente, que no influya ninguna mano oscura por ahí en el proceso. En las anteriores selecciones se llegó a decir que Cima, sobre todo, fue el que pasó por ahí. Hay bastante militante infiltrado que obviamente respondieron al llamado. Nosotros el llamado que nosotros habremos de hacer en la militancia es la responsabilidad de un candidato fuerte, tenemos que ofrecer a la ciudadanía un candidato confiado. Vamos en esa dinámica. Yo espero, te insisto, que todos los actores hacia dentro del partido asuman su responsabilidad y que nadie, absolutamente nadie, presione ni condicione su partido. ¿Quién es el liderazgo al interior del? ¿Es que salga en ese proceso un candidato de unidad? Yo creo que sí, se puede salir un candidato de unidad. Estoy descalificado para ser candidato, porque yo sé que hay otros candidatos de unidad. ¿Quién es el liderazgo que quiere más votos? No te puedo comentar nombres, porque no es el momento finalmente de comentar nombres, pero hay quienes quieren participar en un proceso. ¿Garantizan el título? Pueden hacer. Claro, vamos a ganar el torneo. Vamos a sostener el torneo, de eso no me queda la menor duda. ¿Sí? Y tenemos candidatos muy fuertes, de mucho peso, que pueden participar en el torneo. ¿Quién es el liderazgo que acarrea más votos en el partido? ¿Quién es la persona que sale de León más? Jesús de León trae muchos votos en el partido. Pues ya dijiste, ¿cuándo es la votación? ¿Cuándo es la votación interna? En la votación se va a llevar a cabo el 23, el domingo 23 de agosto. Ese día se define el candidato. Ya pasó. ¿1250? Obviamente van a votar los que tengan la salud de su derecho. Van a votar todos. Todos los miembros. ¿Qué deben votar? ¿Dónde votan?
estamos haciendo ese ejercicio, Reginaldo, y yo estoy convencido de que todos los actores asumirán la responsabilidad de la situación. Si hay un momento en el que se pueda descomponer la lesión, tendrán que tomar decisiones, pero la responsabilidad es que cada quien meta su boca con libertad y nadie meta las manos más allá de su propia responsabilidad y su decisión individual. Si en algún momento del proceso puede haber un riesgo, tendremos que tomar decisiones. Para eso tenemos reglas, para eso tenemos reglamentos, estatutos y para eso tenemos órganos. Claro, muchas gracias. Y como dijeron mis compañeros, tanto el presidente estatal, el señor Reyes Flores, y mi amigo y compañero legislador, Jaime León, pues es un orgullo estar presenciando, pues, en primer lugar, hace una semana, todos los logros que realizó Carlos Bracho como diputado federal. Y ahora Jaime de León, en una forma diferente, lo va a hacer en diferentes colonias durante 12 días. Y es un orgullo, decía, porque yo no he escuchado ni escucharé a los legisladores de otros partidos, primero informar y segundo, informar los logros y las iniciativas y las participaciones tanto en tribuna como en iniciativas de ley, iniciativas de reformas constitucionales que se aprobaron, porque no nada más es una idea personal, sino es recoge, pues, y escucha a los ciudadanos y se aprueban. Esto habla, pues, de la capacidad de cada uno de nuestros dos legisladores, en este caso de Chuy de León. Y no veo, pues, esta capacidad hombre por hombre comparado con los otros partidos políticos. Y pues, esto nos habla, pues, de que, como dijo el presidente Reyes, a partir del día de hoy, a partir de que termine el informe Chuy de León, que inicie un proceso electoral prácticamente en puerta, para decirle a los ciudadanos que compare también a los panistas responsables que actúan conforme a los principios y a lo que nos comprometimos en los pasados procesos electorales, en este caso hace prácticamente 3 años, y que nos compare con otros funcionarios de otros partidos políticos, para que podamos nosotros con la cara en alto decirle a la ciudadanía que estamos cumpliendo, que estamos trabajando y que no se ha equivocado cuando nos ha elegido, en este caso a Carlos Bracho, a Jesús de León, que están rindiendo sus terceros y últimos informes de diputados. Y bueno, pues que estamos dando esta cara y estos últimos procesos electorales donde las elecciones no han, los votos no nos han favorecido, pues queremos recuperar y queremos pelear calle por calle, puerta por puerta, para que con estas personas y con estos perfiles que tenemos en Acción Nacional, pues recuperar esa confianza y decirle al ciudadano que vamos a estar escuchando de nueva cuenta sus problemas, y que para eso es el Partido Acción Nacional, que también hemos platicado en el pasado Consejo Estatal del sábado pasado, haciendo la reflexión de que lo primero que tenemos que trabajar es en la unidad del partido para dar una cara mucho más amable, amigable al ciudadano. Y bueno, pues hoy una muestra de ello, ¿no? ¿Cuál sería su opinión de la maquinaria que está ahí, el gobierno del estado, de para poder recaudar votos, como dicen, la cuenta de elecciones, de la tarjeta de la gente? Mira, es una pregunta de veras bien, bien importante, y que creo que tenemos que tomar en cuenta que ustedes, los medios de comunicación, como medios responsables, pues, de vigilar tanto los recursos públicos de nosotros los ciudadanos, porque no se vale, pues, que las competencias sean muy disparejas, que te estés enfrentando no a un candidato, sino que estás enfrentando a un aparato de gobierno. Ahora las prácticas son diferentes, pues ya no es lo que antes se llamaba el taco, te robaban la urna, no. Ahora tenemos que estar muy atentos, pues, a que los recursos públicos no se entreguen a personas que no lo acreditan, que no sean las personas más necesitadas. En este caso, bueno, pues los padrones de desarrollo social, de oportunidades, de 70 y más, todos los programas del gobierno federal están en un listado transparente donde tienen que pasar varios filtros para poder ser un beneficiario, sin importar el partido, mucho menos coaccionar el voto a algún beneficiario.
Y no sucede así, pues, con los beneficiarios de la tarjeta. Chuy de León, tu amigo, tu diputado.